Anem a donar pas al ple extraordinari d'avui dimarts, dia 25 d'abril de 2017. Primer punt, senyora secretària. Bé, comunicar i informar que des del 2 de març al 10 d'abril han hagut, desgraciadament, 4 víctimes més per violència de gènere i com ja ve siguent, desgraciadament, una mala costum, anem a posar-se en peu i anem a guardar un minut de silenci. Gràcies. Descansen en pau. Gràcies. Bé, en principi, bueno, excusar l'absència del regidor de Pavalur, José María Bebé, que està de viatge. Següent punt, senyora secretària. Aprovació de la modificació del... Aprovació de la modificació del Pla Anual Normatiu 2017. Té la paraula la regidora Meri Cortell. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la propuesta es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según el cual las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrán las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado el plan anual, se publicará en el portal de transparencia de la Administración Pública correspondiente. El 20 de diciembre del 2016 se acordó aprobar el plan anual normativo que se preveía aprobar durante el año 2017. En este caso, es modificar el plan anual normativo que contiene la normativa que se prevé aprobar durante el año 2017, incluyendo la siguiente. El contenido es la modificación del reglamento orgánico municipal. Gracias. Moltes gràcies, senyora Cortell. Algun torn de paraula. En la comissió es va aprovar per unanimitat. S'entén que s'aprova per unanimitat? S'aprova per unanimitat, senyora secretària. Següent punt. Aprovació del reglament orgànic municipal de la modificació. Té la paraula la senyora Cortell. Gràcies. Bueno, la propuesta es que en el artículo 139.6 de la Ley 8 de 2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana dice así: el consistorio podrá promover la grabación y posterior publicación de las reuniones en plataformas accesibles para la ciudadanía, con independencia de su posible validación o certificación como acta o incluso su difusión en tiempo real a través de Internet, que en todo caso también estará permitido. La videoacta, en el artículo 76, en el Ayuntamiento de Puzol, las actas plenarias adoptan el sistema de videoacta. En los demás casos, dichos sistemas se utilizarán de manera preferente y siempre que fuera posible. El artículo 77, el videoacta, se define como un documento electrónico y multimedia compuesto al menos por los siguientes elementos. Está el acta suscinta, el documento audiovisual o el vídeo y la firma electrónica. El artículo 78, de acuerdo con el artículo anterior, el videoacta es un documento público y oficial, rubricado y validado por la persona titular de la Secretaría General en su función de fe pública. Y el artículo 79, en lo no previsto en la presente capítulo, será de aplicación a los videoactas el régimen jurídico vigente de las actas.
Gràcies. Algun torn de paraula? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt. Proposta dels grups polítics municipals PSOE, Compromís, Ara Pujol, Esquerra Unida i Ciutadans relativa a la gestió pública del servei d'emergència 112 de la Comunitat Valenciana. Té la paraula el senyor Manzaneque, d'Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, esto es una moción que se han hecho llegar a los compañeros de la sección sindical de la UGT del 112. Voy a leer la exposición de motivos. La evolución de nuestra sociedad hace que los derechos de los usuarios tengan progresivamente un mayor relieve, especialmente aquellos derechos relacionados con la prestación de servicios esenciales en la vida cotidiana de las personas. A su vez, una parte importante de estos servicios esenciales ha evolucionado desde su configuración como servicio público, cuya gestión estaba reservada a la Administración hasta la situación actual, en que son prestados por empresas privadas bajo el régimen de libre mercado. La liberalización de la prestación de unas actividades consideradas esenciales no puede ni debe comportar la disminución de los derechos y garantías para los usuarios. Este proceso de privatización de actividades y servicios públicos tiene como principal consecuencia que la Administración ya no es el único sujeto al que el ordenamiento atribuye obligaciones de servicio público, sino que también lo son por la actividad que desarrollan determinados sectores económicos privados. En este contexto es el que actualmente se encuentra el servicio público esencial de 112 de Comunidad Valenciana. La decisión del Consejo de Comunidades Europeas del 29 de julio del 91 insta a la creación de un número de llamadas de urgencia único, siendo en junio del 99, 8 años después, cuando nace en la Comunidad Valenciana el 112, número telefónico europeo para la gestión de emergencias, servicio que presta desde su inicio por empresas privadas del sector del contact center. A pesar de que este servicio es considerado como esencial tanto a nivel europeo como a nivel autonómico por la Ley de Emergencias de la Comunidad Valenciana, y más cuando desde el año 2013 este servicio adquiere las competencias de la llamada sanitaria que anteriormente era gestionada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU, por 90 operadores que fueron despedidos en las tres provincias. La asunción de la llamada sanitaria por el 112 se asume con una gran profesionalidad por parte de los trabajadores y trabajadoras, a pesar de una reducción del presupuesto y de la plantilla. Debemos plantearnos si las herramientas e instrumentos pensados para supervisar a la Administración pública puede trasladarse a la supervisión del sector privado en el ejercicio de funciones públicas, sin comportar una interferencia en el ejercicio de sus derechos como empresa, derecho a la organización interna o derecho a maximizar su cuenta de resultados a una costa de las condiciones laborales de los trabajadores. Desde nuestra perspectiva, entendemos que corresponde a los partidos políticos y al resto de agentes implicados tomar la iniciativa y ejercer la oportunidad de presión para que el 112 sea de verdad una herramienta enfocada al servicio público. Como sociedad, haríamos mal en echar en saco roto la oportunidad que nos brinda la aprobación del pasado 3 de febrero de la Agencia Valenciana de Seguridad y de Respuesta a las Emergencias, a la que pertenece el 112, creada, como define su preámbulo, para ofrecer a la ciudadanía un servicio público que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, para abrir un debate sobre el modelo de gestión del 112 Comunidad Valenciana. Hoy no es creíble una verdadera regeneración democrática en nuestra sociedad si no se pone el fin a tantos abusos de privatizaciones y, a la vez, recuperamos el protagonismo de lo público como generador de eficacia y bienestar en el conjunto de la ciudadanía. Por ello, tenemos plena confianza en que nuestros representantes públicos sabrán afrontar el reto de luchar por la gestión pública del servicio de emergencia del 112, ya que es inadmisible que este tipo de servicios no aporten nada a la Administración pública mientras se gastan recursos sin garantizar unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores, dotando el servicio de malas prestaciones e inseguridad. Las Administraciones públicas deben posicionarse tajantemente ante esta situación. El Defensor del Pueblo Andaluz y el Tribunal de Cuentas de Andalucía ya han aconsejado que la gestión de emergencias telefónicas se realice directamente a través de empresas públicas, ya que es más rentable, tanto económica como socialmente. Por ello, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo los siguientes acuerdos. Instar a que las Administraciones competentes garanticen la gestión pública de este servicio esencial. Que las Administraciones competentes promuevan mejoras en las condiciones laborales de los profesionales del servicio esencial, garantizando el puesto de trabajo, eliminando la precariedad y negociando con la Administración mejoras sustanciales y específicas sobre el convenio para recoger todas las particularidades de un servicio de atención de llamadas de emergencia. Y dar traslado de la siguiente moción al Síndic de Greuches, Gobierno de la Comunidad Autónoma, a la Diputación Provincial, al Congreso de los Diputados y al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mazaneque. Obrim torn de paraula. Torn de paraula. Torn de paraula. Torn de paraula. Té la paraula el senyor Alcàsser de Compromís. Bé, bona vesprada a totes i a tots. No hi ha dubte que tots els serveis públics no són iguals ni tenen la mateixa importància.
de la recepció de trucades del 112, així com de la gestió eficaç i eficient d'aquesta informació facilitada pels ciutadans, depèn oferir una resposta adequada a situacions potencials d'alt risc. És evident que la precarietat laboral, l'escassa retribució, el volum de trucades que es gestionen i la manca de recursos no faciliten el treball dels professionals que s'esforcen diàriament per oferir un servei de qualitat. La gestió privada del servei no permet avui en dia garantir la millora real de les condicions laborals de les treballadores i treballadors del 112, així com tampoc representa cap estalvi econòmic real per a l'administració. És per això que des de Compromís considerem que cal assumir la gestió pública per garantir una prestació adequada al servei en les millors condicions possibles. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Alcàcer. Té la paraula la senyora Sánchez del Partit Socialista. Muchas gracias, buenas tardes. Nada de decir que, bueno, todos sabemos que hay servicios que prestados por empresas privadas, aunque no sea el sistema más idóneo, sí puede llegar a ser el más eficaz. También sabemos que en estos últimos años la Ley de Presupuestos Generales del Estado nos está obligando a privatizar ciertos servicios, aunque la Administración no quisiéramos privatizarlos, porque no nos permite crear puestos de trabajo ni coger a personal. Pero no es el caso de este servicio, ya que, como se ha dicho en la lectura de la moción, está en funcionamiento desde el año 99 en nuestra comunidad. Consideramos que hay servicios que tienen que ser prestados por las administraciones públicas, ya que en esa prestación no existe ningún ánimo de lucro, sino de dar un buen servicio y de calidad al ciudadano, y que, sin embargo, en el caso de la empresa privada, pues para ella es un negocio, y con los temas de urgencia, emergencias y sanitarios no se juega, no son un negocio. El problema, como todos sabemos, no son los trabajadores. Porque ellos, a pesar de tener un sueldo de pena, un trabajo precario, prestan su servicio como verdaderos profesionales. Y eso nos consta a todos, que el 112 presta los servicios rápidamente y de la mejor forma posible, a pesar de la precariedad. Y es porque lo que la moción solicita, y nosotros desde el PSOE solicitamos también, que se garantice la gestión pública del servicio esencial, que es el 112, y que se promuevan mejoras en las condiciones laborales de los profesionales, que se elimine la precariedad y se les garantice un puesto de trabajo digno. Por tanto, por supuesto, nos adherimos al principio a esta propuesta y se va a votar a favor y espero que salga por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. La palabra a la señora Carceller del Partido Popular. Buenas tardes. Bueno, nosotros en la comisión, el Partido Popular en la comisión no se adhirió, pero la votó a favor. No se adhirió porque en su día no nos la habían hecho llegar, pero la votamos a favor en la comisión. Entendemos que el servicio 112 es un servicio esencial, que entendemos que debe prestarse con la mayor de las garantías y con la mayor calidad, tanto para el servicio como para los trabajadores, porque muchas veces está en juego la vida de las personas. Cuando se llama el 112 no se llama por gusto, sino porque hay una emergencia y creemos que esto debe ser lo prioritario. Por lo tanto, entendemos que sus trabajadores deben trabajar en condiciones dignas y con la mayor garantía hacia ellos. Por lo tanto, el Partido Popular se posiciona y va a votar a favor. Moltes gràcies, senyora Carceller. Algun altre torn de paraula? Aleshores, en la comissió es va aprovar per unanimitat. S'entén que s'aprova per unanimitat. S'aprova per unanimitat la proposta. Següent punt. Proposta dels grups polítics municipals PSOE, Compromís, ara Pussol, Esquerra Unida i Ciutadans sobre la declaració institucional davant la marginació dels valencians en els pressupostos generals de l'Estat 2017. Bé, mitjançant el present escrit i a l'empar que estableix el reglament d'organització, exposem els motius. Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març de 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinda les inversions d'acord al pes poblacional. Més recentment, la resolució 22/9 de les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencià, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys.
Per la seva banda, la resolució 918/9, aprovada també per unanimitat en sessió plenària del 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment xifrat en almenys 1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori. Les Corts Valencianes, en una declaració institucional conjunta, han manifestat unànimement el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017. La inversió es situa en un 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 290 milions respecte a 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l'Estat i molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran de mitjana vora 3 vegades més que els valencians i valencianes. Per tot l'exposat, els grups municipals sota signants proposen al ple l'adopció dels següents acords. Primer, refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts i mostrar el seu rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànime pels representants del poble valencià. Segon, davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, recordar el sentit de les resolucions 22/9 i 918/9, així com de la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades, senadors i senadores triats en les circumscripcions valencianes. En tercer lloc, instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori. I en quart lloc, convocar alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores per a realitzar una trobada en el marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir esta situació injusta. Obrim torn de paraula. Senyor Vaquero. Té la paraula el senyor Manzaneque, d'Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, por parte nuestra de Esquerra Unida, queremos manifestar nuestro más profundo desacuerdo con los presupuestos que el Gobierno español plantea para nuestro territorio. Para nosotros son unos presupuestos engañosos y nefastos para los intereses de todos los vecinos de Puzol y en particular y para todos los valencianos en general, ya que están planteados desde la ejecución de los pasados presupuestos y no desde la inversión prevista inicialmente. Consideramos que el país valenciano se ve gravemente menospreciado y olvidado. En Esquerra Unida compartimos firmemente el principio de solidaridad con los diferentes territorios del Estado, pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo con que se castigue a nuestro territorio como se está haciendo actualmente y en años anteriores. La financiación que ha propuesto el Gobierno es de todo insuficiente, incluso se podía pensar que por enésima vez nos están tomando el pelo a todos y a todas las valencianas. Por eso, Esquerra Unida nos sumamos a la declaración institucional de las Cortes Valencianas exigiendo una mejor financiación para el país valenciano. Gracias. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. Té la paraula el senyor Alcàsser, de Compromís. I com dèiem abans, la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana prevista en el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2017 se situa en 589 milions d'euros, la qual cosa suposa una reculada del 33% respecte als comptes del 2017, una caiguda de 290 milions d'euros, una insignificància. Com indicava la moció, el percentatge per habitant quant a la inversió d'infraestructures se situa en una mitjana en l'àmbit estatal al voltant dels 184 euros. Les valencianes i els valencians, en canvi, només arriben als 119, però si parlem, per exemple, de la província d'Alacant, la xifra cau fins als 90 euros per habitant, menys de la meitat que la mitjana nacional. Unes dades que parlen per elles mateixes del tracte que rep el nostre territori des del govern central. Tant el 6 d'octubre com el 22 de febrer, totes les formacions polítiques van signar a les Corts per reclamar a l'Estat unes inversions equiparables al pes poblacional, així com un pla de xocs per a revertir l'estat de les inversions. Ara, només mig any després, es confirma la conveniència d'aquest front comú per demanar el que ens pertoca. La manca d'inversions en infraestructures frena inevitablement el desenvolupament del nostre territori i condemna les empreses a perdre competitivitat front a altres mercats. Per això creiem que cal que ens fem escoltar a Madrid i denunciem el que pensem que és un clar menyspreu a les valencianes i els valencians. I esperem que el vot favorable siga favorable per part de tots els partits. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Cáceres. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Bien, nosotros queremos decir que si se aprueba el proyecto de presupuestos generales del Estado, vamos a repetir todo más o menos lo mismo, pero es que lo que nos está indignando en estos momentos, los valencianos quedaremos a la cola en inversiones por habitante, siendo la comunidad autónoma con menos capacidad para revertir la grave situación económica que aún padecemos. Representamos el 10,6% de la población y recibimos solo un 5% de la inversión total de los presupuestos. Solo respetando el criterio poblacional nos correspondería recibir 327 millones de euros más. La inversión media por habitante en todo el Estado es de 185 euros y la inversión por habitante en el territorio valenciano, ya se ha dicho aquí, es de 119 euros. Cuantía que dista mucho de las máximas que recibirán Melilla, por ejemplo, con 439 euros por habitante, 405 euros Castilla-León, 341 euros Galicia. Algunos ejemplos concretos que les voy a decir han provocado la indignación de todos nosotros y de todos los agentes sociales y económicos valencianos. Para hacernos una idea de la magnitud de la burla, vamos a ver algunas comparaciones concretas. Por ejemplo, les voy a poner dos o tres ejemplos. La inversión en espacios culturales en Valencia, en el Palacio de las Artes, recibirá 600.000 euros. El Teatro Real de Madrid, 9,4 millones de euros. Y el Liceo de Barcelona, 8,5 millones de euros. Eso es solamente un ejemplo. En materia de infraestructura hidráulica, incendios, ecosistemas, cambio climático, protección de la costa, recibiremos la mitad de la media que el resto del Estado. Toda la red de carretera y variantes previstas en presupuesto en años anteriores acabarán 10 años después de las fechas que se previstas, ya que el Ministerio de Fomento no ha ejecutado los 108,6 millones a los que se comprometió, dejando obras paralizadas. Tampoco se incluye un euro para el túnel pasante de Valencia o la prolongación del túnel de Serrería. Estos son solo algunos ejemplos. La renovación de tramos de como tramos que afectan al corredor mediterráneo, como el tramo de la Encina Mogente-Sátiva, y que solo va a recibir 894.000 euros de una valoración que tiene de 57,2 millones de euros. Una financiación que nos discrimina con respecto al resto de España y que perjudica, por supuesto, el presente y el futuro de nuestra comunidad, su capacidad para revitalizar su industria y su economía, y también no hay ninguna mejora en la red de infraestructuras. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Té la paraula la senyora Carcellera, del Partit Popular. Bueno, espero no dejarme nada de lo que tenía previsto, pero sí que voy a empezar reconociendo una cosa, y es que el sistema de financiación de las comunidades autónomas no es el más idóneo. Siempre hemos dicho que el sistema aprobado por el Gobierno socialista era un sistema malo, y seguimos diciéndolo. Pero lo más curioso es que la señora Sánchez apele a las inversiones por habitante cuando ellos no aprobaron ese sistema. Señora Sánchez, tenga la decencia, por lo menos, de no apelar a un sistema que su Gobierno no aprobó. Es más, usted, con la mayoría absoluta, apeló a un sistema de financiación de las comunidades autónomas o aprobó un sistema de financiación de las comunidades autónomas donde no se tomaba como criterio básico el número de habitantes en una comunidad, con lo cual ya empezamos las reivindicaciones, o vamos a decir que empezamos la casa por el tejado, porque ustedes siempre reivindican contra lo que ustedes mismos han aprobado, cosa que lo veo realmente una incongruencia por su parte, una más de tantas. Y luego, es que ha nombrado una frase al final que me ha llamado mucho la atención, revitalizar la industria, revitalizar la industria. Y entonces, solo le voy a hacer una mención. Un presupuesto es tan importante lo que se dedica a un presupuesto como lo que se ejecuta del mismo. Entonces, si ustedes se van al presupuesto de las Cortes Valencianas, del Consejo de la Generalitat y del tripartito que no es gobierno, del cuatripartito, que ya no sé cuántos son, al final se darán cuenta de la baja ejecución del presupuesto de 2016. Y también le voy a poner un ejemplo muy claro. El año pasado, en políticas industriales, en el presupuesto de la Generalitat, se dedicaron 5 millones de euros para políticas industriales. ¿Saben ustedes lo que se ejecutó de esos 5 millones de euros? 2.900 euros del capítulo 4.
2.900 euros. Los pagos realizados alcanzan únicamente el 0,06 de todo el presupuesto destinado a revitalización industrial. ¿Y ustedes ahora quieren revitalizar la industria? Pero si han tenido 5 millones a su disposición durante el año 2016 y únicamente han usado 2.900 euros. ¿Cómo tienen la cara ahora de reprochar al Gobierno que no les dé presupuesto para revitalización económica o industrial cuando ejecutan eso? Y en el capítulo 7 de transferencias de capital, de un presupuesto de más de 71 millones de euros, han pagado únicamente 26, lo que supone aproximadamente un 37% del presupuesto. Hemos pasado el año 2016 en blanco porque ustedes no han hecho llegar el dinero que tenían en el presupuesto del Consejo a las empresas. Es decir, las partidas de rehabilitación de revitalización de la industria se han quedado prácticamente en blanco. Porque, díganme ustedes, el 0,06, ¿a dónde vamos a parar? Claro, resulta que se han llenado la boca durante todos estos años, tanto Compromís como el Gobierno Socialista, como el resto, se han llenado la boca de inversiones para las personas. Y ahora, cuando tienen en la mano el presupuesto, hablan de inversiones en infraestructuras. ¿Cómo quedamos? ¿Son más importantes las personas o son más importantes las infraestructuras? Porque si ustedes analizan el presupuesto, se darán cuenta de que la partida más grande que hay en este presupuesto, en el Presupuesto General del Estado, son las políticas sociales, las pensiones y la creación de empleo. Por primera vez en muchos años, el Gobierno central va a autorizar el empleo público, que pasen de interinos a funcionarios públicos, más de 250.000 personas, fundamentalmente funcionarios dedicados a la sanidad y a la educación en nuestro país. Y resulta que ahora les preocupan las inversiones. Hasta ahora las inversiones eran obras, ahora son lo primero. No, les preocupaban las personas. Ahora, cuando se tienen que preocupar las personas, les preocupan las inversiones. Ustedes siempre al revés del mundo. Siempre al revés del mundo. Y al final, cuando analizas un presupuesto que creo que más realista no puede ser, porque evidentemente somos 17 comunidades autónomas y tenemos que gestionar... Cuatro minutos. ¿Cuántos me quedan? Pues nada, yo cierro el... ja llevo el doble, pues le agradezco que me haya dejado hablar el doble. Vaig a tancant i després n'hi ha un altre torn. Acabat? Vale. Moltes gràcies. No, perdó, home, 4 minuts i mig, és a dir, quan són 3 minuts màxim d'intervenció, jo penso que m'he portat prou bé, però si vol continuar, continua, eh? És a dir, ara obrim un altre torn de paraula. Imagina que voldrà continuar. Senyor Vaquero, torn de paraula. Té la paraula el senyor Alcàsser de Compromís. Bé, només puntualitzar un parell de coses. Primer, estem debatint en aquesta moció els pressupostos generals de l'Estat, en el cas del finançament per a infraestructures, no el pressupost de la Generalitat. Vostè parla que sempre hem abogat per les persones, per suposar que sí. La construcció entre tres infraestructures del corredor mediterrani afectarà i molt a les persones de no només el territori valencià, sinó de tota la conca mediterrània. I parla també vostè de pressupostos realistes i dels diners destinats al fons de pensions. Permetan recordar-li qui va ser el partit que va cuidar el fons de pensions d'aquest país. Moltes gràcies, senyor Alcàsser. Té la paraula la senyora Sánchez, de Partit Socialista. Dice la senyora Carceller, perdón, que el PSOE reivindicamos algo que nosotros no aprobamos. Oiga, ¿lo hicimos mal? ¿Usted cree que lo hicimos mal? ¿Por qué lo hacen ustedes peor? Corríjase lo que se hizo mal. Aquí no se trata de decir, y usted más, y usted lo ha hecho peor. Y ya que usted lo hizo mal, yo lo hago. No, señor, ustedes consideran que lo hicimos mal, incluso ha dicho usted ahora mismo fatal, háganlo ustedes bien, ustedes que saben cómo se hace bien, pero usted, para usted bien es lo que está haciendo su gobierno. Porque usted dice que es un presupuesto realista, coño, ni tan realista, ya se lo he dicho yo. Realista total, dejarnos en la cola, fíjese si es real. Para usted sea un presupuesto realista. Dice que siempre nosotros hemos dicho que son más importantes las personas que el resto. Sí, por supuesto, pero es que, como le ha dicho el señor Alcácer, va todo ligado. La infraestructura, el uso, es para las personas.
y el tener unas carreteras bien acondicionadas es evitar accidentes. Y ese uso es para las personas. Y le voy a decir algo que nosotros no hicimos, pero sí que financiamos. No hicimos hacer una financiación por habitante, hicimos lo mal que estaba, lo mejoramos. Fíjese, el señor Aznar, que era nuestro predecesor, lo mal que lo tenía, que se mejoró. Aún estando mal, si yo sentada en este pleno personalmente representando al Partido Socialista, estando gobernando el PSOE en el gobierno del Estado, he votado propuestas a favor de reivindicar más financiación, porque mire usted, a mí me interesa mi comunidad, mi municipio, mi pueblo, mi gente. Me da igual quién gobierne. Me da exactamente igual quién gobierne. Porque el dinero no es ni del PP ni del PSOE. Es del Estado y es de todos. Y hay que repartirlo equitativamente entre todos. No beneficiar a las comunidades en detrimento de las otras. Pero no obstante, le voy a dar cuatro cifras, no más. 2007... Gobierno del PSOE. Inversiones en la Comunidad Valenciana, 1.871 millones de euros. 2008, 2.346. 2009, 2.336. 2010, 2.123. 2011, 1.541. Allí ya bajó. Pero es que en el 2012 bajó más. Por bajines, dijo usted, bajó, sí, sí. 2012, 1.008. 2013, 654, 2014, 606, 2015, 789, 2016, 879, 2017, 589. Eso es lo que nosotros hicimos mal. Entonces, lo que reivindicamos es que se haga mejor. Si es que solamente queremos que se haga mejor y que se nos dé lo que nos toca, lo que sea justo, lo que nos pertenezca. No queremos ni más ni menos que los demás, sino lo que nos pertenezca con respecto a la población o cualquier otro sistema, pero que se nos dé lo que nos corresponda. Y le repito, me da igual quién gobierne el gobierno del Estado. Nosotros queremos que todo esté bien en nuestra comunidad y en nuestro municipio. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. La senyora Sánchez debe ser la única española que nos ha enterado que hemos pasado una época de crisis y que todas las inversiones han descendido y todos hemos tenido que apretarnos el cinturón. Debe ser la única española que nos ha enterado que teníamos que invertir lo mismo en el 2007 que en el 2012. Pues mire, señora Sánchez, debe ser... Está un poquito desfasada en el tema de las inversiones porque aquí todos nos hemos tenido que apretar el cinturón. Sánchez está ahora hablando la señora Carceller, por favor, guarde silencio. Continúe, señora Carceller. La verdad es que es difícil seguir el hilo cuando la tienes ahí. Pero bueno, los presupuestos, le voy a hacer otro comentario. Los presupuestos del 2017 no se pueden comparar con los de 2016, puesto que estos se cerraron, en el año 2016 hubo un acuerdo de no disponibilidad y un cierre contable anticipado. Por lo tanto, no podemos hablar ni poner en la misma balanza las mismas cosas. Pero le voy a decir otra cosa. En dos años, usted no se acuerda de un fondo que se llama el FLA, ¿verdad? ¿Sabe lo que es el FLA? Se lo recuerdo, el Fondo de Liquidez Autonómica. Usted, el señor Zapatero, se dedicó a hacer grandes planes, el plan C, el plan no sé qué, el plan no sé cuántos, donde ya nos teníamos que gastar casi más en el cartel que en el plan. Eso hundió las arcas del Estado. Hundió las arcas del Estado. Y ahora resulta que cuando llega el señor Rajoy, pone en marcha el Fondo de Liquidación Autonómica. Ese Fondo de Liquidación Autonómica, con esos préstamos que han recibido las comunidades autónomas, ha supuesto que el señor Puig este año reciba 800 millones más, perdón, 2.700.000 euros más que recibió el señor Fabra el último año que estuvo gobernando. ¿Sabe por qué? Porque todos los fondos del FLA son con interés cero. Por lo tanto, sí, se devuelven sin intereses. Por lo tanto, al final, no va a tener que devolver intereses de los préstamos que ha recibido. Y eso es dinero, que no aparece en los presupuestos, pero que la comunidad los ha recibido. Eso no lo cuenta. No cuenta los fondos de liquidez autonómica que se están recibiendo. Claro, luego me habla del corredor mediterráneo. 715 millones de inversión para el corredor mediterráneo este año. 715 millones. Sin contar la línea Sagunto-Teruel, que vuelve a recibir 15 millones de euros más. Yo, de verdad, yo no digo, y no lo voy a decir y no lo voy a hacer aquí,
que sean los presupuestos más maravillosos que hemos recibido, ¿no? Porque se ha tenido que negociar con muchas comunidades autónomas, se han tenido que tener en cuenta muchos factores, el gobierno central está en minoría, y hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta. Yo no voy a decir que son los presupuestos más maravillosos que va a recibir esta comunidad, pero que ustedes se parapeten detrás de una pancarta, como hacen últimamente, para decir Madrid nos roba, al más puro estilo catalán. Al más puro estilo catalán, sí, Madrid nos roba. Y ahora firmamos un manifiesto y lo leemos el 25 de abril. Cuando realmente las cosas no son así, pues deja bastante que desear. Háganse mirar también ustedes los presupuestos que aprueban aquí, que al final son los que más nos afectan a los valencianos, ejecuten lo que ponen en el presupuesto, no lo dejen todo a medias y sean conscientes. Aún así, nos vamos a abstener. Favor, sí, porque todo es mejorable, señor Bayarri, tanta risa que le da, yo digo que todo es mejorable y no son, vuelvo a repetir, los mejores presupuestos, pero tampoco son para tirarlos por tierra como ustedes lo hacen. Moltes gràcies, senyora Carceller. A veure, ja que vostè tira en bala i no té vergonya, dir, pues mira, pues anem a dir. La pancarta en la qual se parapetem nosaltres és la pancarta de la declaració institucional que signen el grup socialista, el grup polític de Compromís, Podem, el grup popular i Ciudadanos. Ara què passa? Que han rebut una crida de Madrid i han dit a replegar. Vostès, vostès signaren, està sí, signat. Què passa? Sí, jo el que penso, mira, saps el que penso? Que el govern central de l'Estat ha aprovat els pressupostos pensant-se que encara governava el Partit Popular així. I com robaven tant, doncs han dit, anem a donar-los poc perquè si continuem donant els diners se ho enduran també a mans plenes, a travegar. Entonces, com vostè no té vergonya, jo tampoc vaig a tindre vergonya. Home, després de l'aquesta que hi entra en el seu partit, venen vostès així a donar lliçons d'ètica? Sí, vostès que aplaudixen, aplaudixen i arenguen a un partit que està format per delinqüents, criminals i mafiosos. Que vergonya me donaria a mi estar en aquest partit. Vergonya, perdona, això ho diu el xutxe, Ruth, això no ho dic jo. Clar que sí. I 15.000 milions que ens deuen als valencians, i què és? Qui fa els ciutadans de primera i de segon? El govern central, donant als valencians i valencianes 119 euros i a altres de Castella i Lleó 400, o als de Melilla. Això és el que hi ha. Si l'altre dia vingué el senyor Ximo Bosch, vingué a donar una xerrada al sindicat, que és una, pensa que és una autoritat judicial, i de 24 fiscals anticorrupció, 22, que són pràcticament la immensa majoria conservadors, perquè ja saben com funcionen els nombraments, si te portes bé jo te puja de càrrec i pots aspirar, i si no és no, 22 s'han revelat, i ve vostè a donar així lliçons. Mire, així n'hi ha 26 casos i me'n deixe a part, però d'ací que mos afecten els valencians, Gürtel, que a vostè li agrada escoltar-ho, Brugal, el cas Taula, Emarsa, Nos, Cooperació, Caxa, Fitur, Naranjax, Aeroport de Castelló, Viatge del Papa, Radiotelevisió Valenciana, Ciexa, Rabassa, Fórmula 1, Cas Naseiro, Carmelites d'Oriola, que no miren pèl si són monges o són retors, Port de València, i si ja continuem, doncs, bueno, Púnica, Lezo, Pokémon, home, per l'amor de Déu. I ve vostè així a justificar una abstenció. Vostès no estimen el poble valencià, si vostès mos tenen una quimera de por, perquè, home, després d'haver signat tota una declaració institucional, ara se tiren enrere, quina poca personalitat tenen i que poc estimen aquesta terra. Ara tenen una ocasió òptima de votar a favor i alinear-se. O és que tot el que fa el seu partit està bé? Tot el que fa el seu partit està bé? El que fa el meu partit no està bé? I jo intento ser crític en aquest aspecte. Tenen una ocasió especial i resulta que continuen encara amb més prepotència, amb més poder i amb més poca vergonya, dient que vostès ho fan tot de meravella. Home, si no, barbaritat, no, la barbaritat valenciana és la que han fet vostès. La barbaritat valenciana, clar que sí. I perdona que li diga, Espanya no se trenca per el costat, ni els bascs, ni els catalans, ni els valencians. La trenquen vostès des de Madrid, des del centre.
ICE són els que trenquen Espanya i van a gloriar-se vostès que són més espanyols i més valencians que ningú. Està clar? Això és el que tenen vostès. Poca vergonya. Anem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la declaració institucional. Pues no. No, vostè ha tingut dos torns i no ha tingut un sol, és. Faça el favor, faça el favor de guardar les formes. Següent punt, senyora secretària. Tranquil·la, que no la vaig a tirar. Expedient. No se preocupe, puede hacer lo que quiera. Expedient de modificació número 6/2017, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Té la paraula la senyora Sánchez. Se trata de un expediente de modificación de crédito en donde están como créditos extraordinarios, se incluye una consultoría para redactar un plan de reactivación del casco antiguo, una sustitución de la barandilla del puente sobre la P7, todos sabemos porque ha salido en este pleno más de una vez que cayó la barandilla. Y bueno, la tenemos que, aunque eso lo construyó Fomento, dicen que para mantenerla y arreglarla es nuestro, pero sin embargo tenemos que esperar que nos autoricen, poner el dinero y encima esperar que nos autoricen. Eso lo hacemos en este expediente de modificación de crédito. Y luego, bueno, pues hay varios gastos ya más pequeños, hay mantenimiento y conservación de parques y jardines. Hay una inversión en los colegios, inversión en el polideportivo municipal. Todo esto son obras que se adjudicaron a final de 2016, pero viene la factura y la terminación en este año 2017. Como se incorporaron los remanentes, pues ahora se hace la modificación de crédito para poder pagar esa factura. Esto asciende, bueno, hay dos o tres facturas pequeñas que están incluidas en un reconocimiento extrajudicial de créditos que viene a continuación, que son unas facturas que por parte del proveedor no se presentaron en la fecha que debían de haberla presentado y la han presentado en este año, entonces se incluyen aquí para pagarlas. Este remanente de tesorería, esto se financia con remanente de tesorería para gastos generales y tiene un importe de 124.380 euros. Muchas gracias, señor alcalde. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Un torn de paraula. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. Pues mire, señora Sánchez, a mí me parece muy bien toda la justificación que usted hace de la modificación de crédito, pero si nos vamos al punto 11 del informe del interventor, dice que la presente modificación puede afectar a la estabilidad presupuestaria del presupuesto de 2017 y al cumplimiento de la regla del gasto, dado que los mayores créditos en los capítulos 2 y 6 de gasto se financian con remanentes de tesorería en el capítulo 8. Por lo tanto, de entrada ya, el informe del interventor les dice que esta modificación puede afectar a la estabilidad presupuestaria del presupuesto de 2017, cosa que no vemos clara. La vamos a votar en contra, porque, hombre, claro, haremos lo que queramos, porque total, como lo tiene usted aprobado, pues lo mismo le da que lo que aprobemos nosotros. Nuestro voto es simbólico, ya lo puede decir por lo bajo ya. Pero lo más curioso de todo es que hay una partida aquí en la modificación, en los créditos extraordinarios, a la que no hace mención la señora Sánchez, dice otros menores, aparte de la barandilla, que la hemos reclamado, la señora Sánchez la ha reclamado hasta la saciedad y ahora nos tenemos que posicionar en contra porque lo han mezclado todo. Infraestructuras, consultoría para redactar un plan de reactivación del casco antiguo, 14.399 euros. Resulta que para hacer un plan para peatonalizar o, ¿cómo le llama?, plan reactivación, que es, se supone, la peatonalización, porque así lo ha hecho saber el señor alcalde, vamos a tener que pagar 14.400 euros. Y ya lo que más me sorprende es que la prensa, el día 29 y 30 de diciembre, una noticia, dos noticias y tres noticias sobre el mismo tema, y si ustedes se van a la letra de lo que dicen estas noticias, dice que ese plan ya estaba aprobado, ya se había adjudicado y que incluso se había adjudicado a un estudio de Puzol
a un estudio de arquitectos y paisajistas de Puzol que ya habían hecho un plan similar en otra población, si no recuerdo mal, Oliva. Entonces, claro, lees la prensa y ahora de repente entra esta modificación de crédito aquí. Entonces, no sé si el señor alcalde, cuando se reunió y convocó esa rueda de prensa con los medios, mintió. Si mintió entonces, nos mintió después cuando se lo preguntamos en el Pleno, o nos miente ahora cuando nos incluye esta partida en el presupuesto, que no tuvo ni la dignidad de incluirla antes si ya sabía que lo iba a hacer. Porque una cosa que ya lleva en mente cuando el presupuesto se aprueba en diciembre, si esto es del 29 y del 30 de diciembre, digo yo que ya lo podían haber incluido en el presupuesto del 2017, no tener que esperar a hacer una modificación de crédito. Y más cuando ya lo había hecho, lo hacía hasta público, la adjudicación del mismo. Entonces, ¿se adjudicó o no se adjudicó, señor Esteve? Si ya lo tenía tan claro que lo iba a hacer, ¿por qué no lo metió en el presupuesto? ¿Por qué ha esperado hacer una modificación de crédito que, según el informe del interventor, puede poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto de este ayuntamiento? ¿Por qué no lo hizo entonces? ¿Por qué espera hacerlo? Porque usted, el día 25 de noviembre... Día 25 de noviembre, cuando se celebraba, recordamos, el Día contra la Violencia de Género, se reunió, pidió una reunión con la señora Sánchez y ya le hizo saber que esto se iba a hacer, pero luego llega el presupuesto y no lo incluye. Y ahora tenemos que verlo en una modificación presupuestaria que pone en riesgo la estabilidad de este ayuntamiento. Claro, hay cosas que se creen que nos las quieren colar aquí en una modificación hablando únicamente de la barandilla, cuando realmente hay otras cosas que nos impiden que aprobemos esto. Por lo tanto, el Partido Popular se va a posicionar en contra de esta modificación y pedimos que en esos turnos de intervención extra que tiene el señor alcalde, por favor, nos aclare las noticias. Usted ha tenido más de cuatro, entonces, pues, permítanos a los demás también tenerlos. Que nos aclare todo lo que salió en prensa y para qué convocó a los medios. Moltes gràcies, senyora Carceller. Un altre torn de paraula. Té la paraula la senyora Sánchez, de Partit Socialista. Bien, yo no he pasado por alto lo del tema, precisamente lo primero que he dicho. Lo que pasa es que usted no me estaba escuchando, no me hace caso. Yo me esfuerzo, pero usted pasa de mí. Lo primero que he dicho ha sido consultoría para redactar un plan de recepción de casco antiguo. Ha sido lo primero que he dicho. Justamente las dos aplicaciones presupuestarias que están como crédito extraordinario, las he leído las dos. La otra no ha entrado en detalle, pero esas sí que las he leído las dos. Y usted dice que yo lo he mezclado todo. No he mezclado nada, absolutamente nada. He dicho lo de los créditos extraordinarios y el otro son suplementos de crédito. Llámelo usted como quiera. Es una modificación de crédito de 124.000 euros. Y está usted aquí diciendo que o les mintió antes o les mentimos ahora, incluyendo la modificación de crédito. Oiga, usted aquí no se miente a nadie, señora Carceller. Está ahí la modificación de crédito y aquí no se está mintiendo. Ahí está lo de consultoría para adjudicar la consultoría. Hay que sacar el pliego de condiciones y hay que adjudicar la consultoría cuando el dinero de esta modificación de crédito esté disponible. Ni más ni menos. Usted aquí ha supuesto que era para peatonalizar, que ha supuesto, se supone, ha dicho usted. Yo no tengo ni idea lo que va a decir la consultoría. No tengo ni idea, porque si tuviera idea, ¿para qué le voy a adjudicar una consultoría? Si yo ya lo supiera, me parecería absurdo hasta el límite. Y yo rogaría, como es el informe del interventor, y si el señor alcalde le autoriza, que sea el señor interventor el que nos explique ese punto, el punto 11, y por qué dice que, bueno, que hay riesgo en la estabilidad presupuestaria. Yo, si no tiene inconveniente, el señor interventor. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Té la paraula el señor interventor. Bé, el compliment de l'estabilitat pressupostària, com sabeu, està regulat en la Llei Orgànica d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera i exigeix a les administracions públiques una avaluació permanent del seu compliment. I aquesta avaluació permanent, quan s'aprova el pressupost o quan es modifica, deu de ser revisada. Quan s'aprova el pressupost de 2017, el pressupost s'aprova en estabilitat pressupostària, és a dir, si les previsions que estan dins del pressupost s'executen correctament, estarem en estabilitat.
És cert que l'estabilitat que s'aprova en el pressupost és una estabilitat molt justa des del punt de vista del compliment. És a dir, que si durant l'exercici 2017 tenim una execució en el gasto superior a la prevista, doncs en principi podia estar en perill. Este paràgraf no té altre sentit que advertir una possibilitat, no està constatant un fet. És possible. Quant es deu de ficar de manifest aquesta possibilitat? En els futurs informes trimestrals d'avaluació. Vindrà el primer, que vindrà el pròxim mes, que afecta el 31 de març, després estarà el 30 de juny, 30 de setembre, 31 de desembre. En aquests trimestres és quan anirem avaluant i quan des d'un punt de vista dels fets consumats establirem i podrem afirmar en rotunditat si s'està incomplint o no l'estabilitat pressupostària. Ara únicament, al ser una modificació d'una rellevància econòmica de 120.000 euros, doncs evidentment jo ho fico de manifest com una possibilitat, però no una constatació d'un fet. Gràcies. Moltes gràcies, senyor interventor. Té la paraula el senyor Carceller, segon torn, del Partit Popular. Li recordo que té 2 minuts. Pues mire, yo vuelvo al punto 11 del informe de intervención y efectivamente el interventor dice que esto lo único que recoge es una posibilidad y que puede darse. Y si lo aprobamos y se da, ya no hay marcha atrás porque ya se ha ejecutado. Entonces, como esa posibilidad existe, porque si no entiendo que el interventor no la hubiera puesto en el informe, como esa posibilidad existe y si se ejecuta y esta modificación de crédito se lleva a cabo, ya no hay marcha atrás porque ya se habría roto la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto, nosotros vamos a votar en contra. Y por lo que hablábamos antes, yo no me invento las cosas de peatonalización. El Ayuntamiento de Puzol ha encargado, para leerlo textual, a un estudio de arquitectos de la localidad el proyecto de peatonalización del casco antiguo. Entrecomillado, Esteve explicó en este proyecto nace, comillas, pensar en el Puzol del año 2030, en el futuro de Puzol. Hemos encargado ya el borrador del proyecto. ¿Lo hemos encargado o no lo hemos encargado? Porque esto está entrecomillado, no me lo estoy inventando. O miente el periodista o mintió usted, porque si no estaba encargado, no estaba. Entonces, de verdad, es que no hay quien se aclare con esto. No sé si es que tiene tanta ansia de contar las noticias a la prensa que se anticipa y al final todo sale, señor Esteve, todo sale. Con lo cual, sí, luego ya usted nos critica la corrupción, el partido, los sinvergüenzas que somos, pero hablemos de lo que hace usted también, porque es que usted siempre se centra en lo que no nos corresponde a nosotros y se explaya y se explaya y se explaya, pero luego cuando le corresponde a usted cierra la boca y tenemos la callada por respuesta. Porque esto ya se lo pregunté en un pleno, no me contestó, me dijo que no había proyecto y usted lo dijo. Entonces, o mentía entonces, o nos ha mentido ahora, o nos miente con esta modificación de crédito. Y nosotros, lo vuelvo a repetir, nos vamos a votar en contra por el punto 11 del informe de intervención. Como luego ya no podemos recular, esto es lo que hay. Ante la posibilidad y por el principio de prudencia que tanto le gusta a la señora Sánchez, vamos a votar en contra. Moltes gràcies, senyora Carceller. Vostè té un problema, eh? Té un problema. Sí, que quan parlem nosaltres vostè no escolta. Vostè se fica tapons en les oïdes i què vol que repetisca a cada ple? Què mal estan vostès en l'oposició per en cada ple repetir a través com la Lioli el mateix tema? No, és que sale aquí. Sí, sale, oi? Tantes coses hi ha en els diaris que s'hi feren cas, però bé, no obstant això li torna a repetir. És a dir, si així vostès com a bona oposició tenen que fiscalitzar la nostra gestió. Vaig en buscant a veure a qui li he adjudicat jo directament un projecte o una d'això. M'he deixat parlar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Aleshores, és a dir, ho torno a dir, és a dir, doncs clar, és a dir, hi havia un estudi de Cide Pujol que estava informant-nos, perquè tots, ho repetís una altra vegada, serà l'última que li ho repetís, pare vostè atenció, que no li repetiré més vegades. Vaig comentar que estàvem venint d'un estudi a informar-nos, perquè tots m'imagino que estem d'acord en que hi haurà que fer una actuació en el nucli antic, perquè si no, probablement hi ha moltes possibilitats que se convertisca en un barri fantasma per l'edat de les persones, i estarem tots d'acord. Aleshores, vaig dir en el seu dia que tots estem d'acord, però hi haurà algú que ens hauria de dir com comencem, és a dir, per on comencem bé. Doncs resulta que aquest estudi
per exemple, ens va dir per on tenien que començar. Ells han presentat, igual que ara se licitarà, estan preparant la licitació, però els estudis que vulguin presentar-se se presentaran per a marcar-nos un poquet el camí a seguir. Què després vindrà? D'una reunió n'hi haurà diferents assemblees veïnals perquè els veïns proposen. Clar que és una declaració, li vaig dir, és una declaració d'intencions perquè pensem, com a equip de govern, de que li fa falta una intervenció al nucli antic. D'ahir a adjudicar, a qui jo haig d'adjudicar per baix mapa, que així per allà, ja m'agradaria a mi adjudicar, però què? Si així està tot transparent, se comenta i se comentarà. I vindran les empreses que tinguin que vindre quan se tinguin que fer les intervencions urbanístiques. Perquè si la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes del nucli antic no volen peatonalitzar, no volen tal, doncs bueno, doncs probablement doncs el millor tindran que dir, mira, si la voluntat del poble és que no se peatonalitzi, doncs no se peatonalitzarà. I ja està. Tan senzill com això. Ara, jo faig una declaració d'intencions als mitjans de comunicació. Fas el favor, que vostè ha anat a un col·legi de pago i està molt educada, i no m'interrompisca. Jo la interrompisca a vostè, jo li dic a vostè, es porta 4 minuts. Ara, això sí, però no la interrompisc. Si no és que fas el favor. Ja no li tornaré a explicar més, perquè ja ho he explicat, i mires els vídeos que està gravat i en YouTube estan, mires els vídeos desplens i a veure si li contestem o no li contestem. Bé, doncs, dit això, doncs, anem a passar a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova la proposta de la modificació de crèdits. Punt, senyora secretària. Expedient número 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Sí, bien, el expediente extrajudicial de créditos, lo comentaba antes en el expediente de modificación de créditos, son facturas 1, 2, 3, 4 por valor de 794,50 euros, que como he dicho anteriormente, bueno, por los proveedores son del año 2016, pero no la presentaron hasta este año 2017. Por tanto, hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito y para pagarle a estas personas, a los proveedores. Son una de 250 y tres de 181,50 euros. Eran muy pequeñitas y no las han presentado en su momento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. ¿Algún turno de palabra? En la comissió es va aprovar per unanimitat. Entenc que s'aprova per unanimitat. S'aprova per unanimitat. Següent punt. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Bien, nos llegó una vez más, este año nos ha llegado un escrito, tenemos de plazo hasta el 30 de mayo para contestar, un escrito de la Dirección General del Catastro para poder reducir el valor catastral de cara al año 2018 los valores catastrales del IBI de Urbana, de las viviendas, en un 4%, nos da la posibilidad de adherirnos. Entonces, decir que lo traemos a pleno, para adherirnos a esa reducción de valor catastral y al mismo tiempo se modifica el coeficiente y pasa a ser de 0,517. Decir que ya se ha equiparado, este año ya se queda equiparado, entonces para la base liquidable con el valor catastral ya se queda equiparado. Sabéis que hasta ahora, como habíamos tenido una revisión catastral que entró en vigor en el año 2008, iba aumentando un 10% cada año la base liquidable. Este año 2017 era el último año, por lo tanto, para 2018 ya no aumentará esa base liquidable. Decir que, bien, es verdad que se sube a 0,517, se quedará exactamente igual, no tendrá ningún aumento el valor catastral, pero sí que el adherirnos a esta rebaja sí que beneficia al ciudadano porque repercute en el impuesto en lo que todos conocemos como plusvalías, al bajar el valor catastral ahí sí que repercute, en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre la renta. Por tanto, aprovechamos la ocasión y nos adherimos a esa rebaja del valor catastral del 4%. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Obrim torn de paraula. Té la paraula la senyora Carcelleres del Partit Popular.
Señora Sánchez, a mí me parece estupendo que nos adhiramos a la bajada o a la rebaja del valor catastral del 4%, pero explique mejor que usted está subiendo el tipo de gravamen y que por, al final nos vamos a quedar igual. Si estamos jugando con un, si estamos jugando con un valor y estamos subiendo otro, ya lo hizo el año pasado. Por estas fechas se hizo exactamente lo mismo. El año pasado, como era la primera vez que sucedía y no se llevaba la modificación de la ordenanza de, del impuesto de bienes inmuebles en la época que normalmente se trae, que suele ser en octubre, entendimos que era una pequeña variación para ajustarlo y el Partido Popular votó a favor de, esa, de ese pequeño ajuste. Pero claro, lo que no puede ser es que ustedes nos estén vendiendo que nos adherimos a la bajada de la, del valor catastral y que luego realmente no cuenten que el está, no nos va a servir de nada, no nos va a servir de nada ese valor catastral porque están aumentando el tipo de gravamen, con lo cual al final el ciudadano no va a ver esa bajada catastral absolutamente en nada porque no se va a reflejar. Están ajustando los tipos de gravamen para que al final le salgan los números que tenían previstos en el presupuesto, con lo cual nos vamos a quedar exactamente igual. Yo lo que les voy a pedir, y les enmendamos, si lo quiere tomar como una enmienda in voce, es que se quede el tipo como estaba, que el tipo de gravamen se quede en el presupuesto como estaba, que era el 0,497, que se quede exactamente igual, que no se toque, que el valor catastral, que nos adhiramos a la propuesta de la rebaja del valor catastral, y entonces los ciudadanos sí que veremos reflejado en nuestro recibo de IBI esa bajada. Pero si esto se hace así y lo seguimos haciendo así continuamente, al final de nada sirve que se haya parado esa subida catastral y que se esté rebajando el valor catastral de las viviendas, cuando con el tipo de gravamen, que es con lo que nos permite jugar a los ayuntamientos, la Dirección General de Catastro, lo estamos subiendo. Entonces, ya, sí que es cierto, además, que año tras año sube el padrón de viviendas. Por lo tanto, ya tienen un aumento con la subida de las viviendas que se van incorporando a ese padrón. No juguemos con el tipo de gravamen. Nosotros, desde el Partido Popular, solicitamos que el tipo de gravamen se deje exactamente igual, que se tome en cuenta el valor, la rebaja del valor catastral, y entonces aprobaremos esto, esta propuesta de la concejala de Hacienda. En caso contrario, subiéndose el tipo de gravamen, nos vamos a posicionar en contra, porque el año pasado, al ser tan poquita la diferencia y por ser la primera vez, entendíamos que era un ajuste necesario, pero si esto va a ser continuamente, no lo vamos a aprobar. Moltes gràcies. Obrim l'altre torn de paraula. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Sí que es cierto que el IBI va a quedar más o menos igual porque el gravamen va a subir, pero sí que nos beneficia en otros impuestos como la plusvalía o como el IRPF. Por lo tanto, Ciudadanos, por ese motivo, va a votar a favor. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Vaquero. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Socialista. Una vez más, me dice usted que me explique bien. Yo sé que no me explico bien, pero que usted es un poquito torpe y perdóneme para entender. Yo no lo explico bien, pero entre que yo no me explico bien y usted es torpe, aquí no lo aclaramos entre usted y yo. Ah, perdón, le he molestado. Por favor. Lo siento, discúlpeme, lo siento. No, es que claro, dice que yo no me explico bien, que yo no digo. Mire, lo primero que he dicho ha sido que el valor catastral... Ahora, por favor, ya di que perdone. Si no la perdona, no la perdone, pero ella ha de demanar disculpes. Ya está. Por favor, continúen. Lo primero que he dicho ha sido que se bajaba el valor catastral un 4%, que subíamos el coeficiente a 0,517 y que se iba a quedar exactamente igual, que el tipo de gravamen subía a 0,517 y que se iba a quedar exactamente igual para el bolsillo ciudadano. Eso es lo primero que les dije a ustedes en la comisión informativa y que he dicho aquí esta tarde, públicamente, y que se ha grabado. O sea, que no me diga, vuelvo usted a decir, que lo cuente todo, que quién es más usted que le cuente. ¿Que 2 más 2 son 4? Eso creo que ya lo sabe usted. Y claro, usted hace una propuesta, usted antes se queja en el expediente de modificación de crédito que peligra la estabilidad presupuestaria y ahora con esta propuesta que usted hace, ¿qué quiere que peligre? ¿Qué es lo que quiere que peligre? O sea, que usted quiere hacer de verdad que peligre la estabilidad presupuestaria. Pues mire, no. No, nosotros lo que intentamos es que esté todo equilibrado y que no peligre la estabilidad presupuestaria para que usted no esté preocupada. Para que usted no se preocupe, que la estabilidad presupuestaria esté como toca, sin peligro. Y se van incorporando viviendas. Pues no sé cuántas viviendas se van incorporando nuevas. Desgraciadamente,
y debido a la crisis muy, muy pocas viviendas se van incorporando. No obstante, yo le agradezco que usted me repita a todos los plenos, que me explique mejor, porque claro, al final lo conseguiré. Como ya me lo repite, yo lo intento y al final lo conseguiré explicarme mejor. Pero también yo le ruego a usted que esté un poquito atenta cuando, en vez de estar usted murmurando por abajo, esté atenta y entonces no caería usted en el error de decir que yo no lo he dicho. Véase usted la grabación, como le ha dicho antes el señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. La palabra a la señora Carceller, del Partido Popular. ¿Sabe qué pasa, señora Sánchez? Que puede ser que yo esté torpe, pero es que la dialéctica no es su fuerte. O sea, aquí nos arma unos enredos todos los plenos, que al final no sabemos si estamos hablando, si es blanco, es negro o es gris, porque sinceramente la dialéctica no es lo suyo. Se explica, no se explica usted precisamente como un libro abierto, y vamos a dejarlo ahí. Yo no hablo, claro, a mí me preocupaba que el peligro de la estabilidad presupuestaria, porque en un informe de intervención pone que peligra la estabilidad presupuestaria. Y la regla del gasto, no me lo invento yo, lo dice el señor interventor en un informe. Resulta que aquí tengo un informe de la unidad de gestión tributaria y no pone nada de peligro de la estabilidad presupuestaria. No pone nada. Usted, léaselo bien y verá dónde pone si peligra la estabilidad presupuestaria o no. Yo no lo veo. Claro, las unidades en viviendas tienen que subir y entiendo que subirán mucho más porque con todo lo que han presupuestado ustedes en el presupuesto en concepto de ICIO, digo yo que vamos, se van a construir viviendas por un tubo, un puzol. Porque ¿le recuerda usted lo que presupuestaron en el presupuesto? Claro, no sé, igual vamos para adelante que para atrás. Resulta que el número de licencias en este municipio este año va a subir una barbaridad porque el presupuesto en el impuesto de construcciones y obras se dispara. Y cuando digo que van a subir los padrones, las viviendas en padrón, usted me dice que no, que suben muy poquito. ¿De dónde van a sacar entonces lo que han presupuestado en el ICIO? ¿O es que era una invención lo que presupuestaron para justificar ciertas cosas? Claro, usted se contradice constantemente, pero constantemente. Y lo único que estamos pidiendo, efectivamente, la rebaja del valor catastral beneficia o afecta positivamente a la plusvalía y al IRPF. Es que nosotros no nos oponemos a la rebaja o a la adhesión del valor de la rebaja del valor catastral. Si eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace la Dirección General del Catastro y los presupuestos generales del Estado. Nosotros a lo que nos oponemos es la subida del tipo de gravamen. Déjenlo como están. Nos va a afectar igual de positivamente la rebaja catastral. Nos va a afectar en el IRPF y en la plusvalía y en el impuesto de patrimonio exactamente igual. Exactamente igual, de positivamente, pero dejen ustedes el tipo de gravamen como está y además de beneficiarnos en todo eso, nos beneficiaremos también en el recibo del IBI. Moltes gràcies, senyora Carceller. A veure, no, l'informe del senyor interventor no diu pone en riesgo, diu puede poner, cas de que vaig a fer-nos, és dir, si tot s'executa, com això, puede poner, no és lo mateix, eh? No és lo mismo estar dormido que estar durmiendo, eh? És dir, no és lo mismo. Però bueno, dit això, a veure, així al final de la correguda, és dir, en els pressupostos els ajuntaments vivim un poc de l'IBI i de l'IBI se presten uns serveis. El tema, jo li emplace a que en un proper ple pues, facin les propostes a veure quina rebaixa i quins serveis llevem. I ja està, no quins serveis, no, proposen que llevem, perquè si se lleva, si se recapta menys IBI, menys IBI, me deixa parar, per favor, no m'interrompisca. Gràcies. Sí, és dir, si recaptem menys IBI, oferirem menys serveis, podem donar menys serveis a la ciutadania. Per tant, diguem vostès quina és la proposta de vostès. I ja està, és tan senzill com això. Aleshores, anem a passar a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Vale, doncs s'aprova la proposta. Següent punt, senyora secretària. Aprovació de la rectificació de l'inventari a data 31 de desembre de 2016. Té la paraula la senyora Gómez, regidora de Patrimoni. Buenas tardes. Lo que traemos al pleno es la propuesta de rectificación del inventario municipal de bienes y derechos municipales a 31 de diciembre de 2016. Partimos de la valoración de la última, que es de 31 de diciembre de 2015, que son 152.647.105,64 euros,
y la valoración actual a fecha 31 de diciembre de 2016 es de 154.082.591,44 €. Esta es una rectificación que se hace anualmente en el mes de diciembre cada año y que lo que traemos al pleno es que se apruebe esta rectificación. Moltes gràcies, senyora Gómez. Obrim torn de paraula. En la comissió es va aprovar per unanimitat. Entenc que s'aprova per unanimitat? S'aprova per unanimitat. Següent punt. Proposta dels grups polítics municipals PSOE, Compromís, Ara Pujol i Esquerra Unida sol·licitant el tancament i el desmantellament de la central nuclear de Cofrents en març de 2021. Té la paraula el senyor Manzaneque. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como es una moción bastante amplia, larga y bastante técnica, voy a hacer un pequeño resumen de cada párrafo para hacerla un poco más llevadera. Bueno, la central nuclear de Cofrentes genera residuos muy peligrosos, los cuales resultan altamente peligrosos para la vida porque pueden matar las células o hacerlas degenerar hasta originar enfermedades tan graves como el cáncer, incluso provocar malformaciones genéticas, etcétera. Los residuos nucleares eran peligrosos durante milenios. Estos residuos, que contienen el 95% de radioactividad, no pueden ser eliminados o desactivados artificialmente de ninguna forma, como por ejemplo el isótopo 239 del plutonio, que tarda 240.000 años en reducir su radioactividad a la milésima parte. Las generaciones futuras no tienen por qué recibir los desechos nucleares. La peligrosa y duradera herencia, que tendrá que ser vigilada y mantenida aislada durante milenios por nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, y muchísimas más generaciones, tendrán que hacerse cargo de los residuos radioactivos sin haber producido ni un solo nanogram de ellos. Es absolutamente injusto y carecido de toda ética. Los residuos no se mantendrán aislados durante tantísimo tiempo. De hecho, los 220.000 bidones que fueron lanzados a la fosa atlántica durante la segunda mitad del siglo XX ya presentan signos de corrosión a los pocos años. Esto demuestra la inseguridad de las soluciones que se dan a tales residuos. Los años de uso son ridículos comparados con los del peligro y la vigilancia. Estos residuos permiten a la proliferación de bombas nucleares, armas de destrucción masiva y complican el cada vez más inestable equilibrio de la paz internacional. Construir el almacén temporal individualizado aumentará la generación de residuos. La central nuclear de Cofrentes tiene las piscinas de residuos radiactivos al 90% y le queda espacio suficiente para almacenar los que producirá hasta el 2021. La central nuclear caducó y tendría que haber cerrado en el 2011, tal y como estaba previsto cuando se construyó. El almacén temporal individualizado demuestra el fracaso de la gestión de los residuos nucleares. Este también aumentará el riesgo de accidente nuclear máximo. La central nuclear de Cofrentes está diseñada a finales de los años 60 y entró en funcionamiento en el año 84, llegando a plena capacidad de producción en enero del 85. En marzo de 2011 se prorrogó hasta el año 2021, fecha en la cual la central nuclear llegará a los 37 años de funcionamiento, un periodo muy superior a la edad mediana de cierre de las centrales nucleares europeas, que la Agencia Internacional de la Energía sitúa en los 25 años. Un accidente menor es más probable y también nos afectaría gravemente. La central nuclear de Cofrentes se encuentra a tan solo 65 kilómetros del área metropolitana de Valencia y utiliza el agua del Júcar para refrigerarse, calentando la que devuelve al río y evaporando unos 21 hectómetros cúbicos anualmente. Del Júcar también beben ahora más de 2,5 millones de habitantes de la Horta, del Morvedre y de la Ribera. Por lo tanto, si la central nuclear tuviera un escape radiactivo importante en el caso de accidente mediano, esto afectaría la salud de millones de valencianos. La opacidad de la dirección y la complacencia del Centro Superior de Energía de Seguridad Nuclear no garantiza la seguridad. Iberdrola no pagará las pérdidas en caso de accidente grave. Las centrales nucleares pueden provocar pérdidas económicas superiores a los 150.000 millones de euros con un accidente máximo y de miles de millones en caso de accidente mediano, pero la responsabilidad legal de la empresa propietaria solo llega hasta los 1.200 millones de euros, cifra ridícula comparada con las pérdidas que pueden originar. Actualmente existen alternativas ecológicas y económicas, ya que disponemos de fuentes de energía sin impacto ambiental e incluso más baratas, como puede ser la energía solar. Por ello solicitamos en este ayuntamiento que se dirijo a la Generalitat Valenciana, está mal traducido, y al Gobierno Central para pedir el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en el marzo de 2021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento, elaborando y poniendo en funcionamiento desde esta legislatura un plan de eficiencia, ahorro y energías renovables que permita la sustitución gradual de las energías convencionales. Que no se autorice la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radiactivos dentro de los terrenos de la central nuclear de Cofrentes
por ser innecesario, puesto que la central dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en el año 2021. Modificar urgentemente el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables para permitir el autoconsumo y del balance limpio, tal y como se hace en otros países, y fomentar a nivel local, autonómico y estatal la instalación de módulos solares de calentar agua, en sustitución de los termos eléctricos que se amortizan en 4 años con la electricidad que ahorran. Eliminar definitivamente las puertas giratorias que permiten enchufar exmiembros de gobierno en las grandes empresas eléctricas porque éstas dirigen con ellos las políticas energéticas del país, aumentando todavía más la corrupción política existente. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Manzana, que obri un torn de paraula. Paraula. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos. Valorando que no tenemos un plan alternativo energético que compense las pérdidas que puede tener de energía el cierre de la central nuclear y considerando que carecemos de todos los elementos de juicio necesarios para valorar también el cierre de una central nuclear como la de Cofrentes, Ciudadanos se va a abstener en esta votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Te la palabra al señor Manzaneque de Esquerra Unida. Muchas gracias. Bueno, a finales de marzo el Pleno del Consejo ha aprobado pedir al Gobierno el cierre y el desmantelamiento de la central de Cofrentes cuando finalice el actual periodo de prórroga de funcionamiento en el marzo de 2021. Y desde aquí se lo pedimos con responsabilidad, por apostar por las energías renovables y porque hay que luchar contra el cambio climático, además de porque las centrales nucleares son peligrosas y más las viejas, como es en el caso de Cofrentes. Debemos apostar por las energías limpias, como por ejemplo Alemania actualmente cerrará todas sus centrales nucleares en el año 2022, un país con muchas horas menos de luz al día como puede ser España, y ha reivindicado la necesidad de apostar e impulsar las energías renovables para alcanzar el 20% de la energía total consumida sea renovable. Este es el camino que creemos que debemos de continuar en este país. A nuestro entender, la central de Cofrentes sobra, ya que entre la energía eólica y la solar se genera en el Estado español más electricidad que con la energía atómica. Además, el Estado exporta más electricidad que la que genera Cofrentes, lo cual lo hace totalmente prescindible cuando acabe su vida útil. Realmente no sabemos qué es más aterrador, si el hecho de que la Administración se muestre negligente en la supervisión del almacén de combustible nuclear que podía alargar el uso de una central nuclear envejecida, o comprobar que detrás de nuestra iniciativa hay una empresa como Iberdrola, tan exquisitamente tratada por los sucesivos gobiernos españoles gracias a las consabidas puertas giratorias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzaneque. Té la paraula el señor Alcácer de Compromís. Bé, nosaltres pensem que cal avançar efectivament cap a models energètics més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. I el nostre territori, com bé ha comentat el senyor Manzaneque, aglutina molts dels elements per fer-ho possible. Malgrat tot, Espanya, que va liderar el mercat global en 2008, ha desaparegut pràcticament del mapa de la fotovoltaica a causa dels canvis en la legislació i la taxa sobre l'autoconsum. Si a aquest fet li sumem l'estancament de la implantació de sistemes de producció eòlica i termosolar des del 2015, el panorama no pot deixar de ser més desolador. Evidentment, tenim la capacitat per canviar aquesta situació, però cal que mirem per les generacions futures i pel nostre entorn. Cal no oblidar-se dels interessos d'algunes empreses i pensar en el camí que volem emprendre. Nombrosos estudis avalen la capacitat que tenim per substituir la nostra producció energètica per una basada 100% en renovables. Per això passa inevitablement per no allargar la vida de centrals nuclears com ara la de Cofrents, que ja ha complit amb escreix el seu servei i representa cada dia més un perill real per residus i la possibilitat d'accident nuclear, situació aquesta que es multiplica exponencialment per l'envelliment de les instal·lacions. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Carceller del Partit Popular. A ver, la central nuclear de Cofrentes es uno de los centros de generación eléctrica más importantes de la Comunidad Valenciana. En 2016, Cofrentes ha producido el 37% de la energía que consume toda la Comunidad Valenciana. Sí que es cierto, como ha dicho el señor Manzaneque, que el día 29 de marzo se aprobó en las Cortes Valencianas una proposición no de ley de tramitación urgente y desmantelamiento de la central nuclear. Yo he tenido ocasión de hablar con el alcalde del pueblo más grande del Valle de Ayora, que es alcalde del Partido Popular, y me ha pasado un informe redactado tanto por técnicos y por personas que trabajan en la central nuclear. La verdad es que los efectos del cierre de Cofrentes sería a día de hoy devastador, y le voy a explicar por qué, señor Manzaneque.
La central es uno de los motores económicos de la comarca del Valle de Ayora y un balón de oxígeno para las arcas municipales que también se nutren de él, cosa que también es importante. Genera 700 puestos de empleo directo y 800 puestos indirectos. Además, tiene una plantilla estable de 380 personas y 380 personas, además, contratadas por empresas que giran alrededor de la central nuclear. El cierre de la central nuclear a día de hoy supondría un incremento de la tarifa de la luz del 25% y, como media, una familia española debería pagar más de 600 euros al año. Se incrementarían las emisiones de CO2 en más de un 50%, que también es muy contaminante. También es muy contaminante, también causa muchas enfermedades y también puede producir. Sí, esas emisiones, si toda la energía se genera a través de las centrales térmicas, las emisiones de CO2 se dispararían por encima de lo que se ha establecido en los tratados de Kioto y de París, un 50% de lo que se establece. Por lo tanto, estamos hablando de una contaminación bastante superior. Para sustituir la central nuclear de Cofrentes por energía eólica se necesitaría establecer y poner en funcionamiento ya a día de hoy 2.040 molinos y placas fotovoltaicas, creo que eran las que quepan los paneles fotovoltaicos con capacidad de 35.000 hectáreas. Una barbaridad, o sea, no sé, en el informe ponía campos de fútbol y no sé qué barbaridad de campos de fútbol, de placas fotovoltaicas para poder compensar toda la energía que se dejaría de producir por la central nuclear de Cofrentes. Entonces, la verdad es que, teniendo en cuenta que la paralización del plan eólico del Consejo, que no se ha instalado absolutamente nada de renovables en 2 años, no se ha puesto en marcha nada, no entiendo cómo en lo que queda de aquí, del 18 o del 17 que estamos, hasta el 21, que es la siguiente revisión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, esto se va a poder hacer. ¿Cómo se va a poder, sin causar un colapso del sistema eléctrico, cerrar la central nuclear de Cofrentes y poner en marcha todas las energías renovables para que no se pierda o se garantice la prestación del servicio eléctrico a todos los vecinos y a todos los habitantes de la comunidad? Claro, yo este sistema me genera dudas. Avanzo, el Partido Popular está más que a favor de las energías renovables, pero claro, el cierre de la central nuclear de Cofrentes sin tener una alternativa que sustituya lo que tenemos de momento, yo creo que no es viable, y por esa no viabilidad y por todas las consecuencias y el impacto que pueda tener, nosotros nos vamos a posicionar en contra. Moltes gràcies, senyora Carcellera. Obrim un altre torn de paraula. Sí? Té la paraula el senyor Alcàsser, de Compromís. Res, això s'ha pintat com si anava a ser una catàstrofe. Cal generar efectivament altres alternatives de mercat i possibilitar un desenvolupament sostenible per a la gent que treballa en la comarca del Vall d'Ayora. Efectivament, si no canviem mai ni mereixem mai una pedra, no acabarem mai en la producció d'energia atòmica al nostre país. Per a petar-se en el tema de l'afecció de llocs de treball, és un poquet, en aquest cas, gratuït, perquè la implantació de nous sistemes de producció d'energia generaria més de 200.000 llocs de treball al nostre país i 100.000 només per desmantellar instal·lacions nuclears. Vostè parla de les emissions de CO2 de les centrals tèrmiques, que no són els únics sistemes de producció d'energia que tenim per a suplir la producció de Cofrents. Efectivament, parlem del 2021 perquè hem de parlar d'alguna cosa, però la data del 2021 fa 8 anys que circula en la memòria de tots i és més fàcil no buscar solucions i ara alegar que falten només 2 anys que començar quan toca, que és quan tu amplia el termini d'explotació de la central de Cofrents, començar a buscar les alternatives reals si és que estan per les energies renovables i poden acabar en l'energia nuclear. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alcàsser. Passem a la votació. Bueno, no m'ha aparegut, però bé. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. Yo lo único que estoy diciendo, señor Alcácer, es que la paralización o el cierre de Cofrentes
podría crear un colapso en el sistema eléctrico. Va a tener un impacto, o sea, el impacto va a ser brutal, pero es que lo que me sorprende es que estamos en 2017, ustedes en dos años no han puesto en marcha absolutamente nada, ni han instalado nada de renovables, y ahora en tres van a instalar todo, molinos, placas fotovoltaicas, pero en una cantidad, vamos, que vamos a llenar la Comunidad Valenciana para poder hacernos cargos de toda la energía eléctrica que va a dejar de generar Cofrentes. Entonces, claro, si en dos años no han hecho nada, entiendo que en tres años se van a poner las pilas y van a ponerse en marcha y van a poner... Es que me da la sensación de que el tema medioambiental para ustedes es puro postureo. O sea, es una pancarta más de no a la central nuclear de Cofrentes, pero no tengo un sistema alternativo, porque el sistema alternativo no existe a día de hoy. Entonces, el día que ustedes planteen un sistema alternativo o de verdad se instalen sistemas alternativos a la central nuclear de Cofrentes, por supuesto que nosotros nos posicionaremos a favor. A día de hoy, no. Moltes gràcies, senyora Carceller. A més, si tinguérem un finançament just, pues, probablement ho haurem pogut escometre pues, el primer any o el segon, però així estem tapant forats, els forats que vostès han deixat. I ara m'imagino que si ens vingueren més diners, pues segurament no seria postureo, seria fer lo correcte, el que hem de fer, que on saps que estem fent. Bé, anem a votar la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la proposta. Següent punt, senyora secretària. Precs i preguntes. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. Mi pregunta va dirigida a la senyora Sánchez y le voy a hacer una pregunta que ya la hemos repetido varias veces, pero por fin hoy ha llegado el día. Y resulta que esta mañana ha habido pleno en la Mancomunidad y... ¡Qué pesada! ¿No? ¡Qué pesada! O sea, le resulta pesado que le pregunte por el mismo tema, porque es que da la casualidad es que siempre se le oye, señora Sánchez. Entonces, le resultará muy pesado que le pregunte por lo mismo, pero es que realmente nunca nos ha contestado. Y le pregunté si esto se había aprobado, porque era una cosa muy negativa para Puzol, y resulta que hoy se ha aprobado. Esta mañana ha habido pleno en la Mancomunidad y... A veure, vaig a directe al preco la pregunta, perquè si va informar vostè del ple quan ella és la delegada de la Mancomunitat, no li fa ningú prec si va explicar-ho vostè. Si no, digo i vostè fa prec o pregunta? Gràcies. Pregunta. La Mancomunitat és com esto del juego de las preguntas. Pregunta. La Mancomunitat ha pagado 12.000 euros d'un informe para ver el sistema de recogida de basura que vamos a tener próximamente. Ese informe ha costado 12.000 euros. ¿Cómo se va a repartir ese gasto? ¿Esos 12.000 euros los va a pagar la Manco? ¿Nos lo vamos a repartir entre los pueblos que la integramos? ¿Cómo se va a repartir? Etcétera. Segunda pregunta, del mismo tema. Resulta que Puzol el año pasado pagaba 279.000 euros en concepto de recogida de basura a la Mancomunidad. Este año va a pagar 347.511. La bonita diferencia de 68.474 euros. Porque se ha establecido un sistema de pesaje. Pues mire, me gustaría que nos explicara de dónde van a salir estos 68.000 euros que usted ha aprobado con su voto a favor en el Pleno de la Manco y cómo vamos a pagar el 50% que nos van a cargar con carácter retroactivo del año 2016. El año 2016 también lo vamos a pagar con incremento, pero no lo tenemos aprobado en el presupuesto. Entonces, ¿cómo vamos a pagar o cómo nos vamos a hacer cargo de ese 50% del incremento si no lo tenemos aprobado en el presupuesto de 2016? No tenemos ni tan siquiera aprobado en el presupuesto de 2017 esta subida. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de todo eso, señora Sánchez? Porque recuerdo usted que aquí fue muy beligerante con el tema de la basura. Hoy ha llegado al Pleno de la Manco y ha votado a favor. Entonces, no entiendo, somos el pueblo más damnificado por este tema.
La Puebla de Farnals, que tiene playa, resulta que va a pagar 125.000 euros menos. No sabemos cómo han hecho el pesaje de la Puebla de Farnals, pero ellos pagan 125.000 menos y nosotros vamos a pagar 68.000 más. Mucho más que cualquier otro pueblo. Tres veces más que Massamagrell. Entonces, por favor, que nos lo explique la señora Sánchez. Vale, muchas gracias. ¿Vol explicarlo ya? Té la paraula la senyora Sánchez. Sí, perquè si no va passar com amb la beca de la DIPU, me lo va preguntar tots els plenos, uno, dos, tres, cuatro, seis... És que traia la resposta, perquè precisament... Anem a veure. Traia la resposta perquè precisament la senyora Carceller lo preguntó el pleno pasado y, como bien ha dicho ella, el pleno de la Mancomunitat ha sido esta mañana a las 9:30 horas. Y le ruego esté usted atenta, señora Carceller, porque como lo mío no es la dialéctica, para que no se lo tenga que repetir. Gracias, muy amable. Decir que es cierto que se encargó un estudio que, bueno, que ha costado 12.000 euros, estudio que asume la Mancomunitat, porque la Mancomunitat tiene remanente de tesorería, estudio que asume la Mancomunitat. Decirle que el estudio anterior de la Mancomunitat, que hizo la, para el reparto de la basura, es del año 98. Cuando Pusol tenía 13.930 habitantes. A día de hoy tenemos 19.530 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nosotros queríamos que Pusol pagara más? No, no, señores. Nosotros no queremos que Pusol pague más. Pero si tenemos unos servicios mancomunados, no se trata de hacer política en la mancomunidad. Se trata de abaratar costes de los servicios y de ser solidarios. Y lo único que pasa con este estudio, que nosotros es cierto que vamos a pagar 68.474 euros más, Pusol va a pagar para el año 2017, porque se ha aprobado el presupuesto y se ha aprobado el estudio esta mañana. Pues le diré que este dinero no va a repercutir para este año 2017 en el ciudadano, no va a repercutir en el recibo en absoluto. Para el año 2018 la repercusión será de sobre unos 4 euros, porque el estudio inicial nos decía que Pusol teníamos que pagar 91.000 y pico de euros. Se ha estado trabajando, se ha estado luchando, se han hecho muchas reuniones, aprovechando un poco el peso poblacional que tiene Pusol en la Mancomunidad, somos el municipio más grande, hasta que se ha conseguido que no sea, señora Carceller, no se va a enterar usted, entre mi dialéctica y usted que no calla. De verdad, es que no se va a enterar, y eso que tenía mucho interés. Si este estudio se hubiera hecho antes, no el abandono que había en la Mancomunidad, el abandono desde el año 98, de esto no estaríamos hablando hoy, porque esto lo normal es que se revise cada 3-4 años, porque la población va cambiando y la Pobla es cierto que va a pagar menos, pero tengo que decirle que el pesaje medio de la Pobla es menos de la mitad que el de Pusol, menos de la mitad, porque los estudios de pesaje, si quiere usted, se los paso. Ah, me alegro. Va a hacer el favor de guardar silencio. Menos de la mitad. Que a pesar de que tenga la incontinencia verbal. Un moment, senyora Sánchez. Sí, gracias. Faça el favor, dona, faça el favor, que és superior a vostè. Dona una imatge del ple, que el ple no és ningú cachondeo. El ple és molt seriós, perquè vostè se l'agarra tant de cachondeo. Clar que sí. ¿Cachondeo? Sí, no, meu, això... Preguntes, va, preguntes. Vamos a jugar al concurso. Això és el que acaba vostè de dir antes. Faça el favor de callar, que estic parlant, tio. Faça el favor de callar. Un poc més d'educació. Continúa, señora Sánchez. Sí, nada, repito que si este estudio se hubiera hecho antes, cuando tocaba este, que no es tampoco es tanto lo que nos toca, porque 68.000 euros suena mucho y es dinero, pero repartido ya le digo que serían unos 4 euros por vivienda. También le tengo que decir que somos el municipio de la Mancomunidad que menos basura paga en los recibos. Está, por ejemplo, Albuixec, que paga 32 euros, el Puig, que paga 60, más Alfasar, está igualado a nosotros, paga 26, o sea, en esa línea estamos. Eso no quiere decir que no se haya luchado por parte mía, que soy la representante, ya le digo que de 91.000 euros, que es lo que usted no ha dicho, usted también se le olvida decir algunas cosas, hemos conseguido bajar Pusol a 68.000 euros. Y le repito que esto, la dejadez que ha habido en la Mancomunidad los últimos años, en todos los aspectos, es lo que trae que esto haya habido que hacerlo ahora. Mire, señora Carceller, no había inventario. En la Mancomunidad no había un inventario. Si entraban y se llevaban un ordenador, pues no sabían si se lo habían llevado, porque no había un inventario.
no había una RPT, no había ninguna licencia informática. Nos hemos encontrado sueldos, trabajadores de la mancomunidad, que con la misma categoría, unos cobraban más que otros, pero hasta una diferencia de 300 euros. Y no estamos contando la antigüedad, ¿eh? No estamos contando la antigüedad, estamos contando el salario base, su salario, de hasta 300 euros. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Pero la dejadez ha sido tal que estas son las consecuencias de la dejadez de los años que ha estado gobernando la mancomunidad el Partido Popular, porque algunos sí que cobraban un buen sueldo, como era el presidente. Ese sí, pero el resto ha habido una dejadez impresionante. Y lo único que está haciendo el equipo de gobierno actual de la mancomunidad es poner al día todo lo que había mal. Y una de las cosas que no estaba bien, y creo que estábamos todos de acuerdo, porque lo único que le digo que son servicios que se prestan para ser solidarios y que abarate el coste al ser 10 municipios los que se nos prestan. Este y otros muchos que se nos prestan desde la mancomunidad. ¿Va a acabar, señora Sánchez? Sí, lo único que podemos decir es que sí que vamos a pagar un poquito más, ya le digo que sobre unos 4 euros más, pero hemos tenido un ahorro muy importante durante muchos años que ha sido en detrimento de la Pobla y del Puig y de Albalar del Sorell, era el otro municipio que estaba siendo perjudicado durante muchos años. Y en cuanto al año 2016... Señor alcalde, le ruego que me deje terminar porque esto es importante. Lo del año 2016, que cómo lo vamos a pagar y cómo no lo vamos a pagar, decirle que en la parte. Es que señor alcalde me contabiliza los que yo me quita, los segundos que ella me quita, hombre. Decirle que respecto a 2016, esta concejala hoy ha eliminado el punto de la parte dispositiva donde decía que había que crear un fondo de compensación para pagar los atrasos de 2016. Ese se ha eliminado hoy. ¿Cómo que no se ha eliminado? No entremos en debate. Concrete, acabe. No, es que se ha eliminado. Es que la señora carceller miente o su informador le pasa como a la prensa. Dice las cosas al revés. Se ha eliminado y, por tanto, como se ha eliminado, esta concejala ha votado a favor. Muchas gracias. Moltes gràcies. Se ha eliminado. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Moltes gràcies. Fas el favor de que la cride a l'ordre, eh? La primera vegada que la crida a l'ordre, ¿vale? Que ja, que on saps que n'ha fet avui. Més que garró. Té la paraula el senyor Esteve. Lola, los 4 euros son aquellas 5 barras de pan tan famosas del año, de la legislatura pasada. Per favor, senyora Sánchez, guarde silenci. Moltes gràcies, Enric. La pregunta és per a Mari Cortell. La noche del 15 de marzo, en la cena con las fallas, le comenté a Mari Cortell, la concejal de Educación, que Jorge Garcés, patrono de los premios Garcés, quería retomar este 2017 los premios a los mejores expedientes académicos de Puzol. Le dije que se pusiera en contacto con él, que estaba esperándolo, por medio de servicios sociales, y ellos le indicarían cómo se creaba y cómo se convocaban los premios. El día 14 de abril, un mes después, Jorge Garcés me ve por la calle y dice: oye, ¿no le comentaste nada a la concejal? Digo, pues sí que se lo comenté, ¿nos han puesto en contacto contigo? Y, pues no, aún estoy a la espera. Estos premios llevan una dotación económica que la paga la familia Garcés para los alumnos de esta población. Sea un poco más diligente y dele curso, que Jorge Garcés está esperando que el ayuntamiento se ponga en contacto con él. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Esteve. Té la paraula el senyor Almenara, del Partit Popular. Sí, moltes gràcies. Bona vesprada a tots. Jo tinc dos cosetes. Una és referent a un abocador que s'està fent al final del camí de la carretera travessera enfront del motor de Sant Isidro. Allí n'hi ha una sèrie de deixalles que va fent-se cada vegada, està fent-se més gran. Està enfront mateix del motor de Sant Isidro està l'abocador este. Això una, i l'altra ni és, diria jo, ni és pregunta, és un avís. Estos anys darrere hem tingut un problema gros en els mosquits. S'estan produint ja, n'hi ha poblacions ja prou, per lo menos en l'Horto. En l'Horto, sí, no faig aquesta careta que jo vaig sentir que estic sofrint-los. No, que ha fet una careta un poc errada. Sí, bueno, vale. Espera, un moment, per favor. La crida a l'ordre la segona vegada.
la crida a l'ordre. És que vol fer de moderador, que li anem a fer? Mire, estava dient-li si vol contestar després. He dit si és un avís, que no és si una, ninguna cosa de la... Tranquil, expose el seu tema, per favor. Guardem silenci. Sobretot està a la zona, i és un avís i és un servici que faig també a tots, no? A la població en general. Sobretot la zona que està lindant en el terme de Sagunto i en alguns rebles a la marxada. I això ho dic perquè estic tots els dies en el camp i sé el que està passant. Simplement és això, gràcies. Moltes gràcies, senyor Almenara. Vol contestar-li el senyor Ballarri? Senyor Ballarri, el regidor d'Agricultura li contesta, de Sanitat. Sí, tenim constància de que hi ha un augment de població de mosquits i sabem, s'anem a reunir la setmana que ve en l'empresa de Pusol, que en Winton Ibérica, que és la que té... Sí, justo. La que té adjudicada com a... Que, bueno, com us deixareu adjudicada a vostès, que ens minoraren el servei, però bueno, anem a fer el que puguem mentre no renovem el contrat. I a banda, havent parlat en lo química, que és la que du el terme de Sagunto, en este cas el parc de la Marxal dels Moros, i també la que du la població de Sagunto i Almenara. I la setmana que ve anem a fer tot el tractament en comú, perquè si tracte jo soles i no tracte els altres pobles, se quedem igual. Això és el que anem a fer la setmana que ve. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ballarri. Aleshores, queden contestats, ja havia contestat una pregunta que s'ha contestat. S'alça la sessió i passem ara al... Ah, perdó, Eloisa. Té la paraula, senyora Eloisa. Perdó. Buenas noches. A mí me gustaría hacer constar la situación de abandono que sufre el andén de del edificio de Bienestar Social. La valla o parte de la valla está caída en el suelo. Hay unas hierbas de una altura ya bastante considerable. En fin, la valla se ha caído en otras ocasiones, pero no ha estado en otra, por lo menos que yo sepa. No ha estado ni dos ni tres meses tirada en el suelo como está ahora, porque se han hecho las gestiones oportunas y la valla se colocó. Por desgracia se ha vuelto a caer, pero bueno, yo quisiera saber si habéis mantenido alguna conversación con Adif o habéis hecho algo, porque no lleva seis o siete meses la valla allí tirada. Moltes gràcies, senyora Luisa Rosa. Té la paraula la senyora Gómez, regidora d'Urbanisme i Patrimoni. Sí, bueno, somos conscientes de cómo está la situación. Ha sido una cuestión de vandalismo. Hemos estado hablando con Adif, Adif no se hace cargo del tema, nos dice lo que tenemos que hacer nosotros y de hecho está previsto que se arregle por nuestra propia brigada. El problema es que hemos tenido la brigada ocupada en otras cosas, pero lo tenemos previsto para hacerlo ya dentro de nada, inminente. Pero ha sido un tema de vandalismo y Adif pues, no se hace cargo. Moltes gràcies. No se pot entrar en debat, es diria, li ha contestat. Això. Aleshores, ara sí, alcem la sessió i passem la veu al públic. Alguna persona vol fer algun prec o una pregunta? Doncs, bueno, vostè, el seu nom, per favor? Nicolás. Bé. Un momentet, per favor. Un momentet. Té la paraula el senyor Sánchez, que l'havia demanat primer. El diumenge mos se van menjar els mosquits així negres. Però si no ho sabeu, el trosset de tramo que n'hi ha muntat per darrere del casino. És que no sé si és nostre o de Pusol, de Sagunt. Com estan parlant entre els ajuntaments i tal, o quan sepiau que el tros que munta des del casino fins a dalt de la creu, el diumenge mos se van menjar els mosquits per uns avions així. Enormes. Volia fer-li a la senyora Sánchez un prec. I és que l'ha sentida moltes vegades parlar així de transparència. Avui ha posat en dubtes el senyor interventor i no tenia per què posar-lo. Vostè has començat a parlar, leu en castellà. Vostè ha començat hablando de que se pedia una ampliació del pressupost o una estimació i el senyor interventor havia fet la notació de que possiblement no es podríem passar i tal. I vostè empieza hablando de la passarel·la del puente de Alfinats, habla del estudio del casco antiguo y habla de 14.000 euros. Yo me quedo así, el señor interventor va a hacer una anotación por 14.000 euros, no me lo puedo creer. Cuando empieza usted la dialéctica con la señora Carcelén, al final dice usted que son ciento y pico mil. Entonces entiendo al señor interventor que ponga la anotación. Esa ha sido su secuencia. Entonces le pido transparencia. Si usted habla, perdón, ha sido así, puede usted ver el vídeo como dice. Si usted habla de transparencia y habla de eso, háblenos de los ciento y pico mil euros, no nos hable de 14.000. Por favor, mire usted el vídeo y se va a ver diciendo eso. Segundo, esto es una consulta. ¿Se ha aprobado hoy? No.
la bajada del valor catastral y la subida del impuesto del IBI. Y yo le pregunto, ¿el recibo que me llegó la semana pasada para pagar el IBI está bajado valor catastral y subido la cuota del IBI o no? Te hago una otra. Al pleno, decirle que las mociones y todo esto para que el Estado nos aumente el presupuesto me parecen maravillosas. Me parecen maravillosas. Pero ¿por qué no apliquen la dieta del nostre himne? Valencians al SEMSE. Res més. Moltes gràcies. Dono té la paraula a la senyora Sánchez. Li contesta? Sí. Aumenta. No lo sé si ha sido un error al explicarme, yo veré la grabación como usted dice, pero yo cuando he dicho 14.000 euros, hablaba de la consultoría para redactar un plan de reactivación del casco antiguo, y he dicho que el total de la modificación de crédito se financiaba con remanente de tesorería valible de exposición y que era de 124.000 euros. Al final, cuando se financia, cuando digo total... Por favor, total, señor Sánchez, no entremos en debate. Cuando digo el total... Gracias. Sí, estoy diciendo por partida y luego... Creo que no me ha entendido lo que yo quiero decir. Le he entendido, me dice usted que diga las cosas con transparencia. Y la he dicho con transparencia. He dicho 14.000 euros el estudio y el total. He nombrado varias aplicaciones presupuestarias y he dicho el total. ¿Qué quiere usted más que le diga? Nada. Ah, vale. Se ha contestado usted. Claro, ¿qué quiere usted más que le diga? Además, esto es público, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es público, yo no he tergiversado nada. He dicho el total. Y en cuanto al recibo del IBI, que yo he hablado, lo que se trae hoy aquí, lo he dicho al inicio también, lo he dicho, de mi propuesta, que es para 2018. Para 2018. Simplemente le he preguntado si el recibo tiene subido, bajado o combinado. No, este ya se aprobó también una bajada del valor catastral del 8%, pero sin embargo el de 2017 sí que tenía un aumento del 10% de la base liquidable y se modificó también el tipo de gravamen, también se modificó. Pero hoy hablábamos para 2018. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Té la paraula el senyor Nicolás. Una pequeña pregunta, si es posible, si están de acuerdo, que podamos hacer una foto con, no sé si... Es decisión de cada grupo político, això. Perquè hi ha gent que potser no vol així. No ho sé. Estarem més ahí i quien queda, pues no sé si se quieren... Bueno, pues se decidís, ara ho diguem. No obstant això, si me permet, senyor Nicolás, bueno, ara tenim que contestar simplement una pregunta que va fer el senyor Rubén Collado a l'anterior ple, sobre, bueno, preguntava quin era el deute real, i al final li se va dir que li se contestaria en el proper ple per dir-li exactament una xifra, i després ja passem a això. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Bien, ya se le dijo que eran sobre 6.200.000 euros, se le contestó en el pleno anterior, pero quiero concretarle que a 31 de marzo de 2017 son 6.160.426 euros. Eso es un endeudamiento por habitante de unos 315 euros aproximadamente por habitante. No está él aquí, pero me consta que él ve los plenos. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Ara sí, moltes gràcies per haver estat així i alcem la sessió definitivament. Fins a l'altre.